chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Raza, ¿cómo están? Los saludo a su amigo Octagón. Bienvenidos una vez más a mi canal Detrás del Amo de los Ocho Ángulos. Hoy vengo con un amigo. Él empezó como aficionado a la lucha libre. Después practicó la lucha libre con Cuchillo, Jaime el Cuchillo. Y después él fue referee y además él apoya a todos los deportistas, a muchos luchadores que están empezando, las nuevas generaciones. Y además es el dueño de aquí de Las Carnitas. Todo el mundo lo conoce como el Chabelo. Vénganse, se los voy a presentar. ¿Cómo estás? Saludarte. Igualmente. Estaba yo platicando aquí con la gente que me sigue en mi canal Detrás del Amo de los Ocho Ángulos. Que tú eres una persona, Jesús Ornella, es una persona que empezó como aficionado. Sí, sí. Y después entrenaste con un señorote como era Cuchillo. Sí, tuve la oportunidad de que... Jaime Cuchillo, y después fue referee. A mí me tocó verte en la Arena México como referee. Y de la afición has llegado a tener un lugar como es 100% de luchadores, ¿no? Este negocio yo creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo te conoce, no como Jesús Onega, sino como Chabelo. Sí, 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 a través de los años se ha hecho un referente, ¿no? En relación a la lucha libre. Pues tanta ha sido el gusto y la pasión que nos origina este deporte que tenemos una pequeña empresa que ya tenemos casi 5 años con ella. Pues están los chavos que no tienen esa vitrina, ese escaparate, pues están ahí con nosotros, están formándose, y la verdad pues yo creo que muchos han aprovechado lo que se les ha brindado, y pues esperamos seguir que sea una opción nuestra empresa, Welcome to My Barrio, sea una opción en el camino de los gladiadores. ¿A qué me refiero? Todo va por procesos y por ciclos, y pues, a lo mejor entrenan con un maestro, con otro maestro, que pase por Welcome to My Barrio, después se vayan a las dos grandes empresas que existen en México, ¿no? Bueno, la finalidad de los que damos clases es que siempre salga, hay un semillero, pero siempre debe haber una persona impulsándolo, ¿no? Y creo que tú eres la persona idónea para todas esas gentes que de una forma u otra buscan el apoyo, porque muchas gentes tienen la capacidad para poder hacer cualquier tipo de deporte, pero no tienen el apoyo necesario, ¿no? Yo creo que es a donde se pierden grandes prospectos para el deporte. También es eso, pienso yo, y también que no se dejan guiar. Hay veces que tratan de manejar su idiosincrasia por arriba de la realidad, o también hay situaciones que hay gente que se aprovecha, ¿no? Sí. También de la buena fe de la demás gente, ¿no? Entonces aquí en este aspecto, pues, aquí Welcome to My Barrio, esta empresa es un sueño de todos. Todos somos Welcome to My Barrio. ¿A qué me refiero? Pues desde el personal administrativo, la programación, y la gente que participa ahí en el roster, pues participamos todos en Welcome to My Barrio. ¿A qué me refiero? Pues hay que hacer cosas, se hacen, llevan el apellido bien puesto de Welcome to My Barrio, donde van. Pues tratamos de manejar una diferencia. O sea, el diferenciador de Welcome to My Barrio es una lucha recia, una lucha que tiene toda la evolución que tiene la lucha moderna, pero saben luchar. Esa es la idea. Que cualquiera de mis chavos, donde lo ponga en el centro del ring, va a responderle. Porque se ha perdido mucho eso, se ha perdido la lucha a ras de lona, así de lo que platicabas tú. Y lo que yo me he dado cuenta, pues ya ves que he recorrido muchas partes de la República y del extranjero, y mucha gente se ha perdido la esencia de la lucha libre, es la lucha a ras de lona. Y se ha perdido por completo. Ahorita que la lucha la quieren hacer aérea, la lucha libre no se hizo de un lance. Se claro hizo no. de la llave y la contrallave, ¿no? Y muchos luchadores ya se han perdido en todo eso. Aquí yo creo que el diferenciador es que la lucha libre es un deporte espectáculo. Primero es deporte y luego es espectáculo. Ahora se ha vuelto un espectáculo deportivo. Es la diferencia. Yo creo que para poder ser luchador, pues tenemos que pasar a ustedes
ya con la experiencia, por pasar varios filtros, no es nada más de que llegues porque tengas esa habilidad para poder hacer cosas, no. Y el respeto se ganaba en base a la evolución del propio gladiador. Ahora existen otro tipo de situaciones, ¿no? Estaría mal en mí mencionar algunas, pero yo les puedo mencionar que hay gente que desgraciadamente no sé, no ve esto como, no le da la importancia que se le daba antes, claro, para mucha gente no es, a lo mejor es un negocio, ¿no? ¿Cuántos años tienes con la promotora, con la empresa que tienes? Vamos para 5 años, arrancamos en el 2019. Y la finalidad es apoyar a las nuevas generaciones, los chavos, la gente que quiere participar, que quiere aprender. Y que tenga disciplina. Aquí es una de las cosas que nosotros planteamos, que nos dejen hacer nuestro trabajo, que ellos hagan el suyo, ¿no? Y es una de las cosas que la gente no, de repente no capta. El luchador quiere ser promotor o quiere ser programador, lo que puede ser. El luchador debe quedarse a luchar y alrededor de él, el grupo de gente que existe, pues está el programador que piensa qué es lo que, contra quién es la mejor rivalidad en base a lo que se ve, lo que se percibe. La gente que está pues para hacerle publicidad y difusión, la gente que está ahí para estar al pendiente de qué se va a dar a los medios, o sea, yo creo que es una de las cosas que se ha olvidado. Yo creo que el deportista, el luchador debe de dedicarse a eso, a luchar y a tratar de ser el mejor luchador. Y el apoyo que le estás dando también, yo creo, me imagino, ¿no? Que también estás enfocado en quitar a la gente de la drogadicción, del alcoholismo, de estar haciendo ese tipo de enfocamiento a la gente, que vean que tú tienes las ganas de poderles enseñar, que tienes las ganas de poderlos apoyar. También lleva un doble sentido, ¿no? Para dejar, porque hay mucha gente, tú sabes que ahorita la situación de lo que es la droga, lo que es el alcohol, está por todas las colonias, ¿no? Yo creo que, y el que tú motives a esos jóvenes a hacer un deporte, pues los vas a alejar de ese tipo de situaciones. Pues es darle otra opción, ¿no? A la gente para poder desarrollarse, ¿no? Yo creo que la gente que tiene o que tenemos adicciones, por ejemplo, porque no son, yo digo adicción a la comida, por ejemplo, ¿no? pues yo también, pero ¿qué? Pero vamos a decirlo, o sea, ya ese otro tipo es que también se llenan huecos, ¿no? Y en este caso, pues el deporte puede ser la pauta, un buen relleno para los que tengan el ser humano, ¿no? El demostrarse que puede ir más allá, ¿no? Que su nivel, bueno, a mí personalmente, cuando tuve la oportunidad de entrar a lucha libre, descubrí que la edad es un número, ¿no? Porque en mi vida yo había hecho cosas que hice cuando tuve la oportunidad de entrenar con el señor Carrillo, con cuchillo, y la verdad me demostré a mí mismo que puede hacer más cosas. Es la magia de la lucha libre. La gente que está, que forma parte de la lucha libre, no puede irse. Es una situación de, vamos, no sé, a lo mejor hay luchadores que pues va pasando el tiempo y se dedican a dar clases, o se vuelven referees, o no sé, pero siempre están inmensos en algo de la lucha. ¿Por qué? Pues porque es algo que forma parte de su vida. ¿Y por qué el negocio de las carnitas? ¿A qué se debe? O sea, eso ya, tú ya lo traías aparte, porque pues tú empezaste como aficionado, pues entrenaste lucha libre, fuiste referee, y ahora estás impulsando a las nuevas generaciones que quieren, pues, bueno, un deporte tan difícil como la lucha libre, porque no es fácil. No, bueno, más que nada, ser bueno no es fácil. Bueno, ser, sí, claro. Ser pues, de medianía, pues yo creo que hay mucho, ¿no? Exacto. Bueno, este negocio lo originó mi padre. Yo de profesión soy cirujano dentista. Okay. Pero este negocio aquí me ha dado todo, ¿no? Y yo me platicaba en algún momento con mis hijas, ¿no? Yo nací detrás de un mostrador, ¿no? Porque mi mamá me tenía. Entonces estamos hablando de pues, que este negocio también es mi vida, ¿no? Sí. Y de este negocio lo que uno ha hecho, pues es carrera, mis hermanos. O sea, bueno, nos ha dado todo lo que tenemos, y se combina con mi gusto, ¿no? Con mi afición. Yo estamos hablando hace 20 años atrás, un poco más. Bueno, hablemos de antes, ¿no? Cuando uno es niño, cuando yo no sé, estaba chavo. Nuestros famosos luchadores de plástico, ¿no? Que están con la posición. Y pues, el Santo, ¿no? En aquella época, las películas del Santo, de Blue Demon, salían grandes luchadores. Entonces,
usted no lo crece con eso. Desgraciadamente, cuando uno, bueno, yo no tenía con quién convivir esas cosas, con quién hacer las cosas. Mis primos que estaban en San Luis Potosí, cuando iba para allá, era ir a las luchas. Íbamos cuando estaba la Coliseo ahí en San Luis. Y ya después al Auditorio Miguel Barragán, que era, ¿no? Era ya lo último, eso fue ya de los últimos, ¿no? Y pues era con quién ir, ¿no? Aquí pues llegamos a ir al Cortijo, ¿no? Pero la lucha libre estaba satanizada, estaba marcada, como que era un deporte para gente de un nivel cultural bajo, gente, no sé, hacía una cuestión de, no sé, de discriminación. No era bien visto. Sí. No era bien. Bueno, visto, pero ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó el señor Monsiváis y dijo, no, esto me gusta, pues ya, fue un boom, ¿no? Ah, sí, y lo sacamos de, pues, esto ha evolucionado. Entonces hablamos de hace, uno está chavo, uno podía hacer ciertas cosas, pero cuando uno crece y sigue aferrado a eso, empezamos a ir a la, yo empecé a ir a la Coliseo, aficionado, y pues ahí estábamos ahí gritando y todo. Algunos colaboradores míos iban conmigo. Y empezamos ahí a... Eres también de la porra, ¿no? Traemos. Ahí, llegamos ahí, bueno, como aficionados. Y en aquel tiempo en la Arena Coliseo había una porra que se llamaba Porra Tacuba, que estaba sentaba enfrente de nosotros en la parte de arriba. En la parte de arriba, estaba en el regalo. Sí, y al lado estaba la porra ruda, estaban los porras juntos. Y entonces, pues, ahí estuvimos ahí. Pues empezamos a hacernos notar. Tuve la oportunidad de que el señor Tony Salazar me consiguió lo que antes era un apartado, en la tercera fila y 7 lugares. Ya, pues, ya nos llenábamos, pero de repente había gente que decía, no, pues quiero sentarme ahí al lado donde están esos gritones. Y pues ahí empezamos a hacer... Una es que ha sido como con la porra, que pues, tratamos de hacer una combinación, pero no se dio. La porra, Tacuba, sube una ruptura, se pelea con los de la porra y los vetan en la Arena Coliseo. Pero ellos también iban a la Arena México, entonces también los vetan de allá. Y pues se quedó ahí esa zona pues muerta, ¿no? Allá no había porra. Y me dice, oye, ¿por qué no agarras tú la porra así? Pero no se va a llamar Tacuba, se va a llamar Tepic. Y empezamos con eso, ¿no? Yo como, nosotros como porra, pues yo llegué a tener hasta 45 integrantes. Nos íbamos a ir a la Arena Querétaro, a la Arena Afición, Pachuca. Pachuca, Naucalpan, o sea, como porra, ¿eh? Sí. O sea, me llevaba aquí un camión y pues era divertirnos, era... Desahogarse. El gozar, el vivir eso es... La lucha libre es catarsis, ¿eh? Ahí llegas a la magia, vacías, ¿no? Sí. La lucha libre es una magia, ¿no? Y hace que la gente de arriba y la del medio y la de abajo, todos somos iguales, ¿no? Sí. Ahí vas y te desahogas. Nosotros había cierta gente también aficionados ya de muchos años, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la Coliseo, antes de ser la porra típica, que estábamos ahí cerca, había un señor que se llamaba Telésforo, el campanero, estaba Telésforo. La cavernaria, y estaba otro, no me acuerdo, una persona que también iba, pero ¿a qué me refiero? Nosotros éramos técnicos, tal vez fuera rudo, y cuando ganaban los rudos, pues volteaba y la sonaba la campana y nos decía de cosas, ¿no? Y la abuelita de la lucha libre. Bueno, no me tocó verla, pero bueno, sí, la señora gente, Aguilera, ¿no? Sí, hay gente que tiene un lugar, ¿verdad? Especial, sí. Dentro de, pues ahorita, ¿cuántos años tenemos de 89 años de luchador? De la Arena de México, que llegó la Arena México, vamos a cumplir 90 años que trajo Don Salvador Lutero la lucha libre a México. Pero me gusta platicar contigo y que la gente sepa que tú empezaste como aficionado, después te entrenaste en lucha libre, después fuiste referee y ahora estás impulsando a las nuevas generaciones. Creo que eso es una labor muy bonita la que estás haciendo, Chabelo, y yo de antemano te quiero agradecer que me hayas abierto las puertas una vez más, porque cada vez que necesitamos algo siempre estás en la mejor disposición de ayudar. Y que la gente sepa que Chabelo ayuda a las nuevas generaciones que quieren practicar un deporte como la lucha libre. Sí, pues esa es la idea, ¿no? De que la lucha libre vuelva a tener ese nivel que tenía de respeto. Ahí está, él es Chabelo, un buen amigo mío de muchísimos años atrás y que ahora nos hizo el favor de invitarnos aquí a estar aquí en las carnitas de Chabelo y ahorita las vamos a probar porque ese es otro secreto. I'm
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Raza, pues bueno, ya estuvimos aquí con mi buen amigo el Chabelo, las carnitas y toda esta magia que tiene de la lucha libre. Si les gustó el video, denle a la campanita, y si no les gustó, pues de todas maneras dejen sus comentarios y con mucho gusto los voy a revisar. Les mando un fuerte abrazo, su amigo Tagón, el amo de los ochondros, eche el aire.